cercan. Bienvenida, esposa mía. ¿No desearás que tu amado se recupere pronto? Tienes lo que mereces. Dime lo que tienes para decir. Entonces me estás pidiendo que vaya al grano. Está bien. Iré directo al grano. Sé que esa chica no es Hanley. Estar tras las rejas te volvió loco. Estás diciendo tonterías. Eres muy buena actriz, pero no me engañas. Conozco la sangre que corre por tus venas. Nadir, no vine aquí para escuchar tus tonterías, ¿sí? Mira, desaparece de nuestras vidas antes de que Serkan te mate. No puedo morir, Zully. Sí, claro. La gente malvada no muere tan fácilmente, pero espero que te vayas al infierno. Me retractaría de esas palabras si fuera tú, porque ni tú ni Serkan me querrían muerto. Lo que más deseo es que estés muerto. Ojalá te hubiera matado antes. No puedes asesinarme. Tú no puedes. Ni tú ni Serkan. Y, de hecho, harás todo lo necesario para mantenerme con vida. Porque, si yo muero, nunca sabrás dónde está Hanley. ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste. Si quieres volver a ver a Hanley, te asegurarás de que siga con vida. ¿Qué haces aquí, Hande? Genjo. ¿Por qué estás sentada aquí? ¿Por qué no estás con ellos? Tal vez estén hablando de algo privado. Hande, no me mientas. Te vi. Kadir salió primero. Me senté y observé, Hande. Luego que Zule se fue, la seguiste. No lo hice. Hande, ¿qué me estás ocultando? No grites. Entonces explícame. Me vas a contar todo. Primero vas a contarme esto de Kadir. Porque no creo ni una palabra de nada. Me dirás la verdad. Lo voy a hacer, ¿está bien? Ahora vete de aquí. Te lo diré más tarde. ¿Por qué? No saben que estás aquí, ¿verdad? ¿Puedes irte, por favor? Hande, ¿a qué le tienes miedo? Bien, vamos juntos. Vamos, vamos juntos. Hande, ¿a qué le tienes miedo? ¿Puedes explicarme todo? ¿Podemos irnos? ¿Qué sucede? Querida, Genjo, ¿qué hacen aquí? Estaba por preguntar lo mismo. Sí, Hande, ¿qué nos ocultas? Genjo, cálmate un poco. Papá, quiero hablarte en privado. Te llamé todo el día. ¿Qué le pasó a tu brazo? Solo fue un accidente. ¿Por eso desapareciste? Yo también lo sabía, pero no dije nada para que no te enfades, Genjo. ¡Basta! ¡Suficiente! ¡Ya no me mientan! ¿Creen que están engañando a un niño? ¿Les parezco un idiota? Sí, Hande. Tú primero, explícate. Hande. Yo... Sí, Hande. Habla. ¿Qué escondes? Efendim. ¿Qué? ¿Un accidente? ¿Quién? ¿Qué?
¿Qué hospital? Voy en camino. ¿Qué sucede? Geran y Miné tuvieron un accidente. Vamos, vamos entonces. Nadir, ¿a dónde vas? Nos interrumpieron. Serkan te matará si te ve. Tú me protegerás, querida. Mine y Eran Kurdoğlu, accidente de tráfico, ¿están aquí? Al final del pasillo, habitación número 108. Gracias. Ambos sabemos muy bien que Yeram no te importa. ¿Cómo puedes decir eso, Serkan? ¿Cómo trajiste a ese imbécil aquí? Le dije que no viniera. No me mientas, mamá. Ya deja de mentir. Tú salvaste a ese imbécil. No, ni siquiera lo sabía. También compraste a Kasim. Nadie más lo sabía excepto Kasim, nadie. Te digo que no lo hice, pero lo hubiese hecho si pudiera. Pero no fue para proteger a ese imbécil de Nadir, sino para que tú no te mancharas de sangre. No sé por qué lo estás protegiendo, pero en el momento en que saque a Yeram del hospital, voy a matar a ese hombre con mis manos. No puedes. Ya verás cómo sí puedo hacerlo. Y veremos si puedes protegerlo de mí. Entonces. Solo he podido apenas evitar destrozarlo. Entonces, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué lo proteges? No lo protejo, pero no puedes tocarlo. ¿Por qué no puedo tocarlo? ¿Por qué? ¿Qué nos sigues ocultando? ¿Qué puede hacerte olvidar la venganza de tu hija? Porque él me dijo, si tú me matas, nunca vas a saber dónde está Jate. ¿Papá? ¿En qué hotel estás? Dime, iré hacia ti. Tía, ¿Genjo también puede venir a visitar a mi mamá? Claro que puede. ¿Por qué? Porque si estamos abarrotados, mi mamá no puede decir que no. Es imbécil, miente para salvarse. No, no puedo saberlo. No sé. ¿Cómo que no lo sabes? Quiero decir, el médico que le hizo la cesárea nos dijo que Jande estaba muerta. Estábamos los dos allí. Tú estuviste allí. No pudimos entrar. Ni siquiera pudiste ver el cuerpo sin vida de tu hermana. Yo tampoco. No pudimos afrontarlo. O sea, dices que podría decir la verdad. Quiero decir, ¿podría mi hermana estar viva? ¿Puede estar viva? Entonces Kasim lo sabe, pero ¿por qué Kasim nos ocultaría algo así? Creo que Kasim no sabe nada. ¿Cómo puedes estar segura? Descubrí la ubicación de la tumba de Jande. ¿Qué quieres decir? ¿Lo viste? Sí. Pensé que querrías ver a tu hija. Tal vez. ¿Qué dijiste? ¿Cómo es que viviste así? Llevando esa carga, Zule. ¿Cómo es que viviste sin poder ver la tumba ni tocar la tierra? Nunca preguntaste dónde enterraste a mi hija, ¿eh? Trajiste vergüenza sobre Jande y se la entregaste a Kasim. No te asustes. Nadie sabe de tu pecado, solo yo. ¿Está mi hija aquí? Estás encima de ella. No. No. Vi la tumba de Jande. Bueno, Kasim ya lo sabe. Pero esto lo supe de otra persona, Serkan. Quiero decir, Kasim también confirmó el lugar. ¿Cómo es posible que ella esté viva entonces? No sé, porque
Kasim se encargó de eso él solo. Eso pensé. Pero Nadir también conoce ese sitio. No lo entiendo. Juro que no entiendo nada de nada. Yo tampoco lo entiendo, Serkan. ¿Y si ella está viva? Solo hay una manera de averiguarlo. Quédate con Jerome. Hijo, no te vayas. Tengo que averiguar si Nadir dice la verdad o no. Tranquila, no lo voy a matar. No hasta que descubra la verdad. Déjame ir contigo. No, mamá, no. Tú no irás, te quedarás con Jerome y Miné aquí. Deja de involucrarte en todo. Ahora haremos las cosas a mi manera. Tú, Serkan, por favor, ten mucho cuidado, hijo. Bueno, todo estará bien. No te preocupes. Debo decirte algo importante sobre Miné. Ahora no, hablaremos más tarde. ¿Papá? ¿Es que por ti? Estás enfadada. Con razón. Pero no olvides esto, Jerome. Este bebé que perdiste también era mi nieto. Sé cuánto duele. Lo sé. Me duele mucho. Mucho. Querida, sé que tu corazón está ardiendo. Sé lo que significa para una madre perder un hijo. Te dices, oh Dios, llévame a mí en lugar de llevártela a ella. Quieres arrancarte el corazón si pudieras, pero no hay nada que puedas hacer. Estaba dispuesta a dar mi vida para salvarla. La deseaba tanto. Lo sé, querida. Lo sé. Pero las madres tienen que ser fuertes. ¡Hermano, no! ¡Serkan! ¡Ven aquí! ¡No corras! ¡Serkan, por favor, cálmate, Serkan! ¡Kasim, ayuda! ¡Kasim, corre! ¡Ah! ¡Serkan! ¡Serkan! ¡Serkan, por favor, detente, Serkan! ¡Serkan! ¡Dije que me hables! ¡Ya basta! ¡Ábrame! ¡Suéltala! ¡Vamos, suéltala, ábrame! Mi señor Serkan. ¿Quién te hizo esto? Señor Serkan. Dime, cálmese, por favor. ¡Háblame! No, no, cálmese. Cálmese, te lo pido. Dime, ¿quién te hizo esto? Señor Serkan. Cálmese. ¡Habla! ¡Habla! Señor Serkan. ¡Suéltame! ¡Para! Dije que hables. ¡Habla! ¡Háblame! ¡Habla! ¡Te dije que me hables! No lo haga, señor. Las madres tienen que enterrar el dolor y las lágrimas en el corazón. No podemos dejar este mundo con las personas que perdimos. Debemos mantenernos firmes junto a las personas que están. No tengo otro hijo. Cariño, sí lo tienes. Miné es tu hija. Ser mamá no se trata solo de dar a luz. Sabes que Miné te ama. Está esperando afuera. Estaba muy emocionada por tener una hermana. Lo sé, querida. Tendrás uno. Tendrás otro, Jerome. No te preocupes. Mira, acabo de hablar con el médico. Voy a llevarte a casa. No iré a casa. Cariño, por favor, no te opongas. Te vendrá muy bien. Te prometo, voy a cuidarte muy bien. Me duele mucho. Me duele muchísimo. Lo sé. Lo sé, querida. Lo sé. ¿Realmente te sientes triste por alguien más? Si no, ¿cómo puedes verte tan miserable? ¿O estas lágrimas que derramas son una disculpa por todo? ¿Qué eres? ¿Un ángel o el diablo? ¿Dónde estás, Kasim?
¿Dónde estás? Entra. Solo fue un accidente. Cuando eres de los Cúrdulos, sufres todo tipo de accidentes. Encuéntrame ahora, ahora. Detente, para ahí, Kasim. Tú no me darás más órdenes. ¿De qué tonterías hablas? La carta de confesión. ¿Qué estabas buscando? Esta es la carta de Hikmet. ¿Dónde estaba? Sabes que era el padre de mi nuera, Hayal. Tenemos sus cosas. Dios me dijo, te estoy dando la oportunidad de arrepentirte de tus pecados, Bayram. ¿Qué quieres? No hay arrepentimiento para nosotros, Kasim. Elegimos ser malvados y sufrimos por eso. Tanto en esta vida como en la próxima. Basta, dime ahora. ¿Qué quieres? Esta carta es un seguro para mi nieto y para mi nuera, Kasim. Dile a Zule que se mantenga alejada o sufrirá la pérdida de un hijo otra vez. Díselo tú a mí, ¿qué me importa? ¿Qué quieres de mí? Se me acaba el tiempo, Kasim. No tengo mucho tiempo y antes de irme quiero construir una vida para mi nieto y para mi nuera, para que puedan vivir bien. Entonces estás en el lugar correcto. Te daré tanto dinero que tu nuera y tu nieto vivirán como grandes reyes. ¿Cómo pasará eso? Nada que no sepas hacer. Debes deshacerte de alguien. Atiende el teléfono, Kasim. Debes contestar. Sonará hasta que lo hagas. Sí, señor Serkan. ¿Dónde estás, Kasim? ¿Por qué no atiendes tu teléfono? ¿Cómo puedes dejar escapar a Nadir? Escúchame, si estás jugando conmigo. Nadir compró a los hombres, señor Serkan. Me tendieron una trampa. Me dispararon. ¿Cómo que los compró? ¿Quiénes? Los que custodiaban el depósito. Ven ahora mismo a la oficina. Ahora. Disculpe, pero no puedo ir ahora, señor Serkan. ¿Cómo que no puedes? Voy a ajustar cuentas con las personas que me engañaron y luego iré. Deme algo de tiempo, señor. Me tengo que ir ahora. Disculpe. ¿Crees que lo cree? Su hombre arruinó su mejor trabajo. La mitad del dinero está en tu cuenta. Recibirás el resto cuando esté hecho. Considéralo hecho, pero quiero saber, ¿cómo conseguiste el dinero? Ser demasiado curioso no es bueno. Encuentra a Oran, cuídalo y no te preocupes por el resto. Es un trato. Te llamaré.